vengo hoy de veras en casi la mitad de la administración a ratificar ese compromiso con ustedes. Del crédito que pedimos, que es una cantidad fuerte de dinero, el 70%, más de la mitad, se va a ir totalmente a las áreas rurales. 24 millones de pesos para la Comisaría de Esperanza, que es bastante dinero, que es dinero precisamente que normalmente en otras administraciones se va a la ciudad o se va a otras áreas, y hoy lo vamos a invertir aquí. Vamos a poder pavimentar y meterle drenaje a muchas de las calles que tenemos.